pasó los hechos, te dice que yo vine a atracar aquí y yo lo que vine a comprar. A mí me están perjudicando en algo que yo no sé. Mire la señora aquí donde pasó los hechos, que atracaron. Está diciendo, mira, enfoque el lugar porque no digan que en otro lugar. En Boca Chica pasó algo, en Andrés Boca Chica, que yo quiero, junto con ustedes, evaluar, porque la delincuencia ha hecho de las suyas en gran parte del país. Es uno de los pocos espacios neurálgicos de la presidencia, porque Abinader ha hecho un gran trabajo, sin dudas. Pero en cuanto al tema de la seguridad ciudadana, en cuanto al tema de la criminalidad, ha hecho un gran esfuerzo, pero han habido situaciones. En Andrés Boca Chica hubo algo que yo quiero que nosotros analicemos, porque esto generó que el periodista Ramón Tolentino y otros medios tomaran fotos, hicieran videos, salieron videos incluso del lugar, y nos referimos a un atraco que se dio en un sector del municipio de Boca Chica, en el que los habitantes y los principalmente los que estaban en ese lugar fueron fruto de un atraco. Y fruto de este atraco hay un joven al que se le ve la cara, que andaba en el lugar o aparentemente estaba ahí, y Ramón Tolentino hizo un video y luego él salió a desmentirlo. Pero yo quiero que nosotros, o sea, cuando digo nosotros es con la ayuda de ustedes, veamos y analicemos. Me gustaría que pongan atención, si tienen que devolverlo, volver a ponerlo, hagan lo mismo, porque yo lo voy a hacer en este video, para que podamos entender lo que pasó en ese lugar, cómo pasó y si esa persona es también responsable de ese atraco. Está muy de moda que en los barrios, en horas nocturnas, la gente se siente en un espacio, por ejemplo, donde hay un chimichurri, donde venden jugo, donde venden comida, y a veces frente a una discoteca, que ahí venden empanadas y demás, la gente se sienta ahí y comparte y hace coro. Pero vamos a analizar este video. Me gustaría que Melaza pueda ponerlo en pantalla para que nos lo dicemos paso a paso. Vamos a ver. Bueno, ahí está el lugar. Ese es el lugar en Boca Chica. Está una imagen de una cámara de seguridad, de vigilancia, que se ve tranquilo y de repente llega un hombre, un joven aparentemente, y le quita el celular a uno. Le quita el celular, el otro quiere jugar con él y quitar, o sea, defenderse y quitarle el celular. No puede, como ustedes ven ahí, y el hombre, el otro, sigue atracando. Fíjense ahí que va donde otras personas con pistola en mano, el hombre se para. Viene otro joven atrás, póngale atención a él. Yo no sé lo que está diciendo ahí, pero él aparentemente, según lo que se ve ahí, no sé, aparentemente lo que se ve ahí es como que le hace seña al otro. No sé. Vamos a ver este mismo video otra vez, Melaza. Yo voy a pedirlo varias veces, pues yo quiero estar claro con este video para que ustedes me entiendan. Vamos a verlo otra vez. Mírenlo ahí y lo voy a explicar nueva vez para que ustedes lo detallen. Todo tranquilo y de repente entonces llega con pistola en mano. Se le quita el celular al señor, al joven, no se ve bien la cara. A este que tiene la pistola no se le ve la cara. Fíjense que subió la pistola y no tiró, por suerte. Y atrás viene este joven, mírenlo ahí, que aparentemente lo que le está diciendo, está tranquilo para que no te dé un tiro, lo que yo interpreto. Está tranquilo, pero hace seña de algo, no sé. No sé qué es lo que hace. Este que ustedes ven ahí en cámara ahora, es este que está en esta foto. Vamos a ver la foto. Esto es lo que publica, ahí está la foto, muy bien Melaza, gracias, ahí está la foto. Esta foto, compárenla con este joven a ver si es el mismo. Vamos a ver, ustedes analicen, ustedes me digan si esta foto que ustedes ven, el que tiene la gorra con el que está en el video, si es el mismo, aparentemente. Este es un nombrado Jeringuilla. Yo no tengo el placer de conocerlo, aún siendo del pueblo, pero aparentemente es la persona que está ahí. Ramón Tolentino lo sube y empieza a generar opinión en la gente diciendo que sí y diciendo que él estaba atracando. Yo no sé, porque yo no lo vi con una pistola en mano
Yo lo que interpreto es como que ese muchacho le está diciendo, hey, hey, fulano, estate tranquilo para que no te den un tiro, algo así. Es lo que yo me imagino, no sé. Ustedes son los que saben si entienden también, porque también él pudiera ser que estoy diciendo, hey, cóbrale a este, quítale a este. Eso se da. El que tenga un barrio, que tenga un lugar como ese, puede saber. Pero hay otro video que yo quiero compartir con ustedes también, para que ustedes escuchen lo que dice el nombrado Jeringuilla con una mujer que supuestamente estaba en el lugar al momento del atraco y que dice que esta persona no es él, que él no estaba atracando. Vamos a escucharlo, a ver, Melaza, adelante. Te paso los hechos, te dice que yo vine a atracar aquí y yo lo que vine a comprar. A mí me están perjudicando en algo que yo no sé. Mire la señora aquí donde pasó los hechos que atracaron. Está diciendo, mira, enfoque el lugar para que no digan que en otro lugar. Es aquí mismo. Estaban diciendo, me subieron para el Tolentino y dijeron que yo estaba atracando. Mira la señora para que me desmienta, si no es así. Él estaba comprando, él vino a comprar. Y él no andaba con el atracador, porque él no fue el que entró el colmado. Ya pues se había puesto una máscara, un pasamontaña, y él no vino a atracar. Porque él nunca entró al colmado, él no fue que me atracó a mí. Yo lo que estaba era comprando aquí en el colmado y lo que me están es perjudicando, hoy. ¿Por qué no agarran a los verdaderos que están haciendo los dañinos de aquí, de Andrés Boca Chica? ¿Por qué no lo agarran? A los verdaderos atracadores, a mí. Ahí escuchan ustedes al nombrado Jeringuilla, no tengo el placer de conocerlo. Aunque escuchando ahora lo que él dice tiene bastante lógica. El otro andaba con el rostro cubierto. ¿Por qué se andan juntos? Este tiene que andar mostrando su cara en un lugar, y más siendo del municipio, porque es alguien del municipio, en un lugar que podían conocerlo. Ahí, y por eso me detuve a ver el video, porque yo al final como que interpreto que él estaba como calmando, aunque él no explica eso en el video. Pero lo que yo interpreto, él no lo explica en el video, él no dice, esto te queda como confuso. Esto deja uno con dudas, la verdad que sí, deja uno con dudas, porque al final, vamos a ver la foto de él, vamos a ver el video primero, Melaza, el primer video, vamos a verlo otra vez, para que podamos, yo no lo voy a comentar, simplemente lo voy a dejar ahí completo para que ustedes lo vean, adelante. Bueno, ya ustedes vieron el video otra vez. Ya lo vieron otra vez el video. Ahora, ustedes van a analizar libremente, a decir lo que ustedes opinan, si ustedes entienden que él está y es parte de lo que estaban atracando, si él era un cliente más o si él simplemente está cubriéndose. Yo tengo mis dudas de que él fuera parte. Miren, yo pienso que no. O yo no sé si pensar que sí, pero ¿por qué razón, lógicamente, el otro andaba encapuchado y él no? En un lugar que aparentemente sabían que había cámara porque andaba encapuchado y la señora del colmado, que es la dueña, dice que él no andaba atracando. Yo le doy esa versión. Ahora, ustedes que están ahí, que están viendo el video y que han escuchado el análisis, ¿qué opinan? ¿Qué creen de esto? Comenten sobre el tema, compartan el video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones libremente, denle me gusta a este video, quiero sentir ese cariño de parte de ustedes dándole like y quiero también que le hagan saber a todos que están conectados con nosotros, cuando se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones. Además, quiero que puedan seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, también en TikTok y en Trex como @829music y el mío personal, que es @AdamLester. Comenten, nos vemos en el próximo video.